sé que atrás de este parangular es un trabajo muy duro de toda la vida. Así que agradecerles por darnos la oportunidad de venirnos a cargar los contigo y me deseo lo mejor para cada uno. La verdad es que revitaliza lo que somos más grandecitos, ¿no? Y que nos da ganas y decidimos. Tenemos el esfuerzo hecho desde el año pasado, lo hemos hablado con Miguel, ahora con Johnny, con Guillermo, pero la verdad que hemos sido atendidos de manera excelente, nos han tratado bárbaros, los chicos han disfrutado un fin de semana de maravilla, así que cuando vengan, muchísimas gracias y obviamente una vez que lo toquen nuevamente vamos a levantar el guante y vamos a organizarlo por los aires, así que los esperamos. En nombre de la Unión de Rugby de Salta, quiero agradecerle a toda la gente del mundo que ha organizado el evento de la forma que nos ha atendido, no tan solo de la camaradería de los chicos que han podido compartir el esfuerzo que han hecho la familia, los padres, sino también de lo que nosotros como dirigentes, los entrenadores y todos pudimos compartir en el hotel, en la cancha y en todos los momentos recreativos que nos presentamos. Aprendimos mucho de esta organización, como decía esta mañana el amigo Norton, que no se le escapó ni un detalle, que salió todo perfecto. Así que nada más que palabras de agradecimiento. Queremos dejar el nombre de Unión de Rugby de Salta, también los recordatorios de también les queremos dejar, nosotros llevamos naranja a Paraguay, así que traemos vino Mendoza.